vlog pasado hice hombro, ahora vámonos a hacer pierna. Acompáñenme, quiero comprarme un cafecito, un café frío. He estado meditando mucho y no he puesto muchas fotos de cómo estaba antes de mi operación, y mientras me tomo mi café y les platico, les enseño mi... Les subo una foto, más bien dicho un video, haciendo un poco de sentadillas. Aquí pesaba 95, 92 kilos. Y la verdad me sentía bien. No estaba en mi mejor momento, pero en peso me sentía muy bien. Pero acompáñenme. Me motiva mucho estar haciendo estos videos y sus comentarios. Me han ayudado mucho. Gracias por ellos. Bueno, empezamos con pierna. Haré un calentamiento de 3 series de 15 a 2 piernas y a una pierna en leg extension. Luego combinaré leg extension y leg curl boca abajo, haciendo de 12 a 8 repeticiones en ambas series. Recuerden en leg extension tener la punta de los pies apuntando al techo para así tener una mejor activación de los músculos. Recuerden tomar su tiempo, respirar 30 segundos mínimo entre ejercicio y ejercicio. En el leg curl traten de poner las puntas de los pies hacia arriba. Un poco difícil, pero ayuda más a la activación de los músculos. Recuerden mantener tensión durante el ejercicio la mayoría del tiempo. Así como pueden ver, ya estoy cometiendo el error de jalar o de contraer el músculo con mucha fuerza pero poca tensión. Traten de evitar el rebote que estoy teniendo aquí. Eso puede ser porque tenía poco peso o estaba haciendo mala posición. Recuerden, el peso no es tan importante como la técnica y la tensión mientras hagan el ejercicio.
Hago este corto en el video para comentarles tres cosas. Una, voy a seguir subiendo videos casi diario de todo lo que haga de ejercicio. De hecho, va a empezar a ser diario. Dos, no se me ha olvidado hacer videos de los coches. Simplemente ha estado lloviendo mucho aquí y no he podido hacerlos. Y tres, por favor, suscríbanse al canal, denle like, denle click a la campanita para las notificaciones. Gracias. Ahora vamos a hacer, acompáñenme a hacer leg press combinado con leg curl sentado. Igual de 12 a 8 repeticiones, podrían hacer 12, 10 y 8, y 8 repitiendo. Esto lo vamos a hacer 4 series. Este es el aparato de leg curl sentado. Cuatro biseries, siempre checando la posición. Por los meses que llevo de no entrenar, me está costando tanto la resistencia como el peso y como la posición. Aquí pueden ver de una mejor forma cómo funciona el leg curl sentado.
vámonos a la casa, ya terminamos por el día de hoy. No grabé la sesión de cardio, se ve muy padre el cardio que grabamos. Pero vámonos a casa. Aprovechar este lindo sol para comer rico. Y en estos días le pondré la dieta completa. Estoy estructurando. He estado comiendo mejor, pero no he llevado la dieta al 100%. Y gracias por compartir su tiempo y estar conmigo. Gracias.